Bienvenidos, son las 6 de la tarde con 10 minutos, hoy viernes 20 de agosto, desde la ciudad de Lima. Estamos ya una vez más en la gastronomía peruana, en el Bicentenario, que llega gracias al Patronato Gastronómico del Perú, a la Casa de la Gastronomía Peruana y al Ministerio de Cultura. La tarde de hoy estamos junto a Zoila Félix, también nos acompaña desde la ciudad de Tarapoto nuestra socia ejecutiva del Patronato Gastronómico del Perú, Roxana Rivera. Gracias a todos por conectarse a esta hora de la tarde. Por favor, denle like y compartan la transmisión que con mucho gusto les va a servir a mucha gente. Hoy, viernes 20 de agosto, es un día muy especial en San Martín, ya que se celebra los 239 años de la Fundación Española de la ciudad de Tarapoto, y para ellos un fraterno saludo muy especial y las felicidades por este día tan importante dentro de su creación como ciudad y Fundación Española, ¿no? Un abrazo para ellos, la ciudad de las palmeras, la ciudad del eterno sol, un lugar maravilloso de gente encantadora, con mucha cultura, con mucha vitalidad cultural, con mucha vitalidad gastronómica, y es una de las regiones en las cuales admiro. Y también me gustaría volver pronto. Así que estamos ya en la casa de en la gastronomía peruana para el Bicentenario, y voy a darle pase a Zoila Félix, que espero que con sus saludos nos pueda llenar la tarde con mucha ilusión y mucha alegría. ¿Cómo estás, Zoila? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros seguidores que ya se están conectando, tanto para los fieles seguidores como para los nuevos, para todos los rinconcitos de nuestro Perú y los que están fuera también, que quieren seguir sabiendo más de nuestra bonita historia gastronómica. Creo que el día de hoy, así como lo has mencionado, Enrique, es un día muy especial. Si me permites, voy a contarles un poquito a todas las personas que nos están viendo. Es un día especial porque tanto para la Casa de la Gastronomía Peruana del Ministerio de Cultura y para el Patronato Gastronómico del Perú, deseamos compartir con todos ustedes que hemos sido nominados por la Organización Mundial de Periodismo Turístico al Premio Internacional Pasaporte Abierto como evento virtual del año al ciclo de conferencias La Gastronomía Peruana en el Bicentenario. Y esto es un proyecto que nace en el 2020 y se pone en marcha este año. Pues el objetivo es que queremos lograr que la comida tradicional peruana sea incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En la gastronomía peruana, el Bicentenario, trabajamos en la difusión de la gastronomía peruana tradicional, ¿no? Siendo un elemento fundamental para la promoción de la riqueza y diversidad cultural que caracteriza al Perú. Y hoy, un ciclo más de conferencias, vamos a presentar a una hermosa región que tiene su encanto propio con toda la biodiversidad que tiene. Enrique, ¿a qué destino nos vamos de viaje en estos momentos? Cuéntanos. Así es, yo muy emocionado por la nominación, Zoila. La verdad que nos llegó este domingo último, el domingo 15 de agosto, y muy, muy contentos por la nominación. La verdad que es un premio internacional en la cual no lo teníamos, digamos, considerado, pero sin embargo Exacto. es una nominación importante, nos sorprendió Exacto. muchísimo. Creo que nosotros hemos sido de los pocas instituciones o los pocos proyectos que hemos mantenido la constancia y hemos estado tendiendo puentes a todas las regiones del país, ¿no? Mientras Exacto. que las noticias eran totalmente preocupantes a nivel nacional con las cifras, la pandemia, el desarrollo de la pandemia, Es verdad. nosotros nos mantuvimos constantes, tratando de tender puentes, ayudando a los productores, ayudando a los chefs, a los cocineros, a todos, digamos, los artífices de que se mantenga todavía la gastronomía en sus regiones. Fue un año difícil para todos, no ha sido fácil, ¿no? Mantenernos y, bueno, agradecer también a todo el equipo de producción que está detrás de este gran proyecto, Es verdad. Zoila.
Sí. Somos muchas personas, ¿no? Está Manuel Mendoza, también está, nos está acompañando ahora Paola Álvarez, a toda la directiva del Patronato Gastronómico del Perú. Y bueno, muchas gracias también por el apoyo de todos los que hacen posible todo este hermoso trabajo, que la verdad lo hacemos con mucha pasión, y eso se transmite a través de las pantallas, a través de nuestros audios. Bien, va a haber mucho tiempo para seguir conversando de eso, Zoila. Claro que sí. Así que vamos a dar gracias a las personas que hacen, a las instituciones que hacen posible esta transmisión a esta hora de la zona 6 y 19 de la tarde, hoy viernes 20, y muchísimas gracias al Patronato Gastronómico del Perú. Perdón. Somos soldados del patrimonio cultural. Muchas gracias a la Casa de la Gastronomía. Somos soldados del patrimonio cultural. Gracias a... Enrique, no se te escucha. No, ¿se me escucha? No, 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 entrecortado. Gracias a Travelers. Reserva tus boletos aéreos y seguros de viaje con tarifas especiales a Estados Unidos. Muchas gracias a Crece Perú Internacional, que te acerca al mundo académico, empresarial y cultural de los principales países del mundo. También a nuestros amigos. Que tu negocio genere una propuesta de valor única, diferente y que conecta con el mercado y con tu cliente objetivo. Y a todos los amigos de la Caravana Solidaria. Servir a otros y hacer el bien, juntos por un mundo mejor. Enrique, y así como te decía que el día de hoy pues nos vamos a una región muy bonita, tiene su encanto propio por toda su biodiversidad y toda su gama en lo que es la gastronomía, ¿a qué destino nos vamos el día de hoy y con quién? Cuéntanos, Enrique. Así es, nos acompaña en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, se encuentra Roxana Rivera. Ella es gerenta general de DKM Explorer y es socia ejecutiva del Patronato Gastronómico del Perú, a la que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Roxana? Un fuerte abrazo para ti. Muy buenas tardes. Bienvenida, buenas Roxana. Tardes. Buenas tardes, Enrique, Zoila, Paulita. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar esta tarde con ustedes y poder hablar un poquito acerca de la gastronomía en la región San Martín. Adelante. Adelante, Roxana. Muy bien. Quiero agradecer también a todo el equipo de producción de la Viaje a la Carta, al Patronato Gastronómico del Perú y al Ministerio de Cultura. Les agradezco por la invitación y es un honor nuevamente para mí estar con ustedes esta tarde y hablar acerca de la gastronomía en la región San Martín. Un saludito para nuestros amigos de Tarapoto, todos los tarapotinos. Hoy estamos de aniversario cumpliendo 239 años de Fundación Española. Así que muchas felicidades y bendiciones para esta tierra de Tarapoto. Bueno, yo soy Roxana Rivera, soy licenciada en Administración en Turismo. Ya hace 10 años vengo incursionando en la actividad turística en la región desde el sector privado. Vamos a hablar de la región San Martín. Vamos a hablar un poquito de los datos generales de la región San Martín. Esta región está ubicada en la parte nororiental del Perú, en medio del valle formado por el río Huallaga y el río Mayo, que son dos ríos que cruzan de norte a sur la región San Martín. Tenemos un clima subtropical y tropical que varía entre los 28 a 35 grados. Tenemos una época de clima seco de junio a septiembre y de octubre a mayo el clima es un poco más lluvioso. Estábamos comentando hace un momentito, ahora estamos más o menos a unos 32 grados por la región San Martín, en la zona de Tarapoto. Así que hay un clima, un calorcito fuerte por estas temporadas. La región San Martín tiene 10 provincias y 77 distritos. Fue creado el 4 de septiembre como región
Bueno, anteriormente como departamento, en 1906 durante el gobierno de José Pardo. Y el homenaje, el nombre San Martín es en homenaje al libertador del Perú, don José de San Martín. En el marco del Bicentenario es bueno tener este dato. A nivel de la población de la región San Martín, se estima que para este año ya 2021 se haya alcanzado el 1 millón de habitantes. Y dentro de las actividades principales en la región San Martín tenemos la agricultura, la manufactura, el comercio, la caza, la silvicultura, transportes y comunicaciones. Es importante resaltar, por ejemplo, que dentro de la agricultura las actividades más importantes que tenemos o la producción más importante es que tenemos el primer lugar en la producción de palma aceitera, también el primer lugar en la producción de café. También tenemos una importante producción en arroz, en cacao y en otros productos que incluso se están exportando actualmente a Europa, Estados Unidos y a Colombia. Vamos a hablar un poquito también acerca del turismo en la región San Martín. En la región San Martín, justamente por la ubicación que tenemos, una ubicación muy privilegiada, encontramos muchos atractivos turísticos. Encontramos lagunas, encontramos cascadas, encontramos cuevas, encontramos mucha naturaleza, encontramos los ríos. También encontramos una variedad de comunidades nativas a las cuales se puede visitar y disfrutar de sus tradiciones, de su cultura. A nivel de región, justamente se está trabajando en 4 destinos turísticos. El destino Tarapoto, que abarca la provincia de Lamas y la provincia de San Martín, que tiene el mismo nombre de la región. Y dentro de este destino Tarapoto encontramos, ustedes ya habrán visitado en alguna oportunidad, la Laguna Azul, las Cataratas de Aguachillacu, la comunidad nativa Quechua Huaycu. Esos son uno de los atractivos más resaltantes de este destino, pero hay más, obviamente hay muchos más. También tenemos el destino Alto Mayo, formado por las provincias de Moyobamba y Rioja, que están ubicadas en la parte norte de la región. Y dentro de los lugares atractivos turísticos más conocidos, tenemos la Reserva Ecológica de Tingana, la Reserva Ecológica de Santa Elena, tenemos las Cuevas de Palestina, la Naciente del Tiuyacu, y hay muchos más atractivos ya para poder visitar y conocer. Otro destino es Aviseo. Está ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres y acá encontramos el Parque Nacional del Río Aviseo, que es Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Y en este circuito o en esta parte de San Martín se hace lo que es una ruta de naturaleza, es una ruta de trekking, visitando cascadas, ríos. Y es una ruta muy interesante donde el turista se desconecta y pasa un tiempo de relajo, un tiempo de contacto con la naturaleza. También tenemos el destino Tocache en el sur ya de la región. Y acá encontramos también cuevas, encontramos cascadas. Y tenemos una actividad muy importante en el destino de Tocache o en la región Tocache, se cultiva mucho el cacao. Y una actividad que se está impulsando es el agroturismo. Muy bien, comentarles un poquito que hace poco leí un artículo acerca de la preferencia de visitas a nivel del Perú. Entonces encontramos que la región San Martín tiene mucha preferencia, está dentro de los 3 destinos más solicitados para poder visitar. Tiene intención de visita, pero esto se debe, como les estaba comentando, a un tema de poder estar en un espacio abierto, en contacto con la naturaleza, a los atractivos que tenemos como región, pero también un factor muy interesante para la intención de visita es la gastronomía de la región. ¿Quién no ha visitado un lugar y se ha quedado con ganas de comer algo tradicional, algo local y tener esta experiencia, ¿no?, gastronómica? Muy bien, acá tenemos también otros atractivos turísticos, la naciente del Tiuyacu, tenemos las cascadas de Aguachillacu, tenemos las cascadas de Pucallaquillo, tenemos la Reserva Ecológica de Tingana y la famosa Laguna Azul. Son algunos de los muchos atractivos que encontramos en la región San Martín.
Ahora vamos a hablar acerca de la gastronomía en la región San Martín. Justamente por la ubicación geográfica de la región tenemos una gran variedad de productos de biodiversidad. Por ejemplo, en lo que es, tenemos selva alta y selva baja. En la selva baja se cultivan los plátanos, se cultivan la yuca, el maíz, los frijoles, se cultivan las plantas aromáticas, que son importantes para la gastronomía. También tenemos valles y cuencas importantes. Les estaba mencionando que tenemos dos ríos que cruzan de la parte norte. Tenemos al río Mayo y de la parte sur, que va en dirección del norte, encontramos el río Huallaga. Estas cuencas son muy importantes porque abastecen de peces, que son muy importantes para la gastronomía regional. También otros elementos que influyen dentro de nuestra cocina son la biodiversidad. Tenemos una gran variedad de insumos que se utilizan en la gastronomía, pero también tenemos las costumbres y las tradiciones de algunas comunidades que aún cultivan esas costumbres ancestrales. Por ejemplo, en la parte norte encontramos a Lamas, a la comunidad nativa quechua, y en la parte del Alto Mayo encontramos a los Aguajún. Es muy interesante estas comunidades porque han conservado parte de su herencia gastronómica, que por ejemplo, ellos no utilizan muchos condimentos. Ellos con la sal, el bijao, que es un utensilio de la selva, es una hoja que se encuentra en el bosque, pero prácticamente cumple la función de un utensilio en la cocina regional. Estábamos comentando acerca de la biodiversidad que tenemos y vamos a tener aquí una lista de insumos de la gastronomía regional en San Martín. Por ejemplo, en frutas encontramos una gran variedad de frutas como el aguaje, la nona, la cocona, el palmito, el camu camu, el pijuayo, el umarí, el coco, la lima dulce, la mandarina, la maracuyá, la poma rosa, el zapote, la guanábana, la guayaba, el caimito y el plátano, que es un elemento muy importante dentro de la gastronomía y que encontramos diferentes versiones, desde la fruta hasta lo que el insumo que va netamente a la preparación de los platos, los potajes amazónicos. Por ejemplo, en las raíces tenemos yuca, la ricacha, la sachapapa, que es una papa silvestre, el dale dale, el papa curao, el guisador, o como lo conocen también, cúrcuma, el maní, el jengibre o el quión, como también se le conoce, el cacao, el café, el sachainchi, que es un maní silvestre también, y frijoles en sus diferentes variedades. Tenemos variedades de ajís también. Se estima que en la región San Martín aproximadamente hay más de 40 variedades de ajís. Aquí les menciono algunos que ya algunos son conocidos dentro de la región como o a nivel nacional porque también se han introducido en algunas fusiones o se están utilizando para la preparación de algunos platos. Tenemos el ají charapita, el ají dulce, el mishki uchu, el ayuyu, el sacha ají, el suni uchu. Y plantas aromáticas, tenemos el sacha culantro, que es muy utilizado para las sopas, para los caldos, el sacha orégano y la col silvestre. En cuanto a los pescados, es muy importante mencionar que tenemos una dispensa en nuestros ríos de peces, ¿no? Entonces, entre las variedades tenemos gamitana, el paco, el tucunaré, el zúngaro, el boquichico, la palometa, el bagre, el sábalo, la carachama, el maparate. Dentro de las aves tenemos a la gallina criolla, al pollo criollo. Tenemos también al cerdo, que es una carne muy utilizada en la región para hacer la famosa cecina. Y también encontramos, como les decía, la hoja de bijao. Justamente lo menciono porque es muy importante dentro de la gastronomía regional y ya vamos a estar viendo más adelante por qué, cómo se usa, cómo se emplea dentro de los potajes amazónicos.
Le doy el pase a Paola. Claro que sí. Bueno, ahorita queremos agradecerle nuevamente a todos los que hacen posible Viaje a la Carta, así que voy a pasar a compartirlo para que la señora Zoila pueda hacer los agradecimientos correspondientes. Claro. ¿Escuchan? Sí, fuerte y claro. Sorprendente, toda la región de San Martín, Zoila. Sí, es muy lindo. La región San Martín aún me falta por visitar. Es muy lindo lo que es la parte de lo que es la selva central. Cada región tiene su encanto. Y San Martín pues, nos sorprende con toda la gastronomía que nos muestra, muy aparte de los lugares turísticos. Que son hermosos, así es. Sí. Pronto estaremos por San Martín, Zoila. No te preocupes. Y creo que sí. Y un saludo muy especial, como dice Roxana, están de aniversario para todas las personas que nos están viendo o que de repente lo ven más adelante ya en la grabación que se queda. Un saludo muy afectuoso desde la Casa de la Gastronomía, del Ministerio de Cultura y del Patronato Gastronómico. Un saludo muy afectuoso para todos ellos. Así es. 239 años de Fundación Española, la ciudad de Tarapoto. Ya estamos en la gastronomía peruana para el Bicentenario. Son las 6 de la tarde con 35 minutos y vamos a agradecer a los que hacen posible que estemos esta tarde aquí en transmisión en vivo para todos. Muchas gracias a todos por vernos. Gracias a la Casa de la Gastronomía Peruana. Somos soldados del patrimonio cultural. Gracias a todo el equipo del Patronato Gastronómico del Perú. Salvando vidas a través de la alimentación. A nuestra socia ejecutiva, en especial Roxana Rivera. Muchas gracias a Travelers. Reserva tus boletos aéreos y seguros de viaje con tarifas especiales a Estados Unidos. Gracias a todo el equipo de Crece Perú Internacional. Que te acerca al mundo académico, empresarial y cultural de los principales países del mundo. Muchas gracias a los amigos de ICE Consulting Service. Que tu negocio genere una propuesta de valor única, diferente y que conecte con el mercado y con tu cliente objetivo. Y a todos los colaboradores de la Caravana Solidaria. Servir a otros y hacer el bien, juntos por un mundo mejor. Ahora sí. Recuerden, amigos, que estamos en la transmisión del Facebook. Pueden darle like y compartir. Y también en la caja de comentarios pueden dejar sus inquietudes o dudas, porque más adelante nuestra amiga Roxana va a poder resolver todas sus inquietudes. Así que le damos pase en esta vez a Roxana para que pueda continuar. Adelante, Roxana. Claro. Adelante, Roxana. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos quedamos en la hoja de Bijao y se le he puesto acá para que ustedes la puedan conocer y si la conocen, pues qué bueno, porque este es un utensilio muy interesante y bastante utilizado en la gastronomía de la región San Martín. ¿Problema, Roxana? A ver, un momentito. Es un ingrediente muy importante, las hojitas de bijao, ¿no, Roxana? Así es, así es. Un sabor y un olor al elemento que va a ir envuelto, ¿no? En este caso, he visto siempre la preparación de los pescados, ¿no? Y es así muy al natural, creo que es apenas con sal y nada más, súper natural. Exacto, ¿no? Que lo hacen sobre unas parrillas, algo así he visto. Sobre las parrillas, sobre el carbón, envolviendo los pescados o los diferentes platos que ya vamos a estar viendo. Y sí, tienes toda la razón, Zoila, el bijao le da un sabor especial.
a todos los preparados que se envuelven esta hoja muy maravillosa. Muy bien, ahora sí. Vamos a hablar ya un poquito acerca de las entradas que tenemos acá como entradas tradicionales o entradas más conocidas acá en la región. Si ustedes vienen por San Martín, por Tarapoto o por dentro de las provincias de la región San Martín, pueden pedir en los restaurantes, por ejemplo, esta entrada de ensalada de chonta. La ensalada de chonta, la chonta es sacada del corazón de las palmeras, puede ser una palmera de pijuayo o palmeras de aguaje. Entonces, en la parte del centro encontramos en el corazón esta tipo de verdura, elemento denominado chonta. Justamente para las ensaladas se las prepara con cebollita, con paltita, se le adiciona unos tomatitos regionales que son unos pequeñitos rojitos, especie cherry, de la variedad cherry, y con la salsita y el limón queda muy bien. Es una ensalada muy deliciosa, muy natural, muy saludable. También tenemos los patacones rellenos. El patacón es elaborado en base al plátano, el plátano bellaco, de la variedad bellaco, el cual es frito, luego es chancado, nuevamente frito y finalmente dado la forma, ¿no?, de un patacón. Y es rellenado con cecina, con huevo revuelto o con otros ingredientes que consideren en la cocina. Pero cuando ustedes vengan, definitivamente sí o sí tienen que probar una ensalada de chonta, los patacones rellenos, que les va a encantar. Esas son solamente algunas de las entradas que hay. Hay más variedad de entradas, solo que el tiempo es corto y no nos alcanzaría para hablar de todos, ¿no? Dentro de los platos tradicionales encontramos el famoso tacacho. El tacacho tiene como ingrediente principal el plátano, también de la especie de la variedad bellaco. Se dice que la versión original o la versión inicial del tacacho es de un plátano asado y luego machacado. A esa masa se le agrega lo que es la mantequita de cerdo, los chicharrones, la salsita al gusto y se le da la forma que tienen ustedes en la presentación. Adicionalmente, se le agrega la cecina frita, que es la carne de cerdo ahumada, más, si desean, también chorizo, ¿no? Entonces, dentro de las variedades, por ejemplo, acá tenemos un plato de tacacho con cecina. También podemos presentar un tacacho con chorizo. Y si desean los dos, cecina y chorizo, se llama mixto. Tacacho mixto se llama, con las dos presas, ¿no? Con las dos variedades. Tenemos también una variedad de juanes. Acá les voy a presentar el avispa juane o juane del Alto Mayo. Esta variedad de juane, y es importante conocer también acerca del nombre, acerca del origen del juane. Bueno, hay varias versiones, pero dentro de las más resaltantes encontramos que inicialmente la versión del juane la encontramos en las comunidades que vivían a las orillas de los ríos. Acá tenemos ríos importantes. Entonces, estos pobladores cogían la hoja de bijao que ya les he mostrado anteriormente y adicionaban pescados, adicionaban callampas, que son unos hongos comestibles que se encuentran en el bosque, y también añadían los huevos silvestres. Entonces, todo esto mezclaban muchas veces en una hoja de juane y lo ponían en una hoja de bijao, perdón, y lo ponían a asar, lo ponían al carbón. Entonces, se dice que desde acá se inicia ya la versión de los juanes iniciales con los insumos locales que encontraba el poblador de las comunidades nativas. Y posteriormente ya tenemos la parte del ingreso de los españoles, que nos traen el arroz, nos traen las especias, la aceituna, que son ya añadidos a la preparación del juane en las versiones actuales, ¿no? En este caso, el avispa juane tiene una preparación diferente a otras versiones de juanes que encontramos en San Martín. Por ejemplo, este preparado se le adiciona la carne molida de cerdo, y también tiene un aderezo especial que es el mixto. El mixto, nos dicen las cocineras del Alto Mayo, que es el secreto para que nos salga un avispa juane delicioso. ¿Y en qué consiste el mixto? Consiste en un aderezo en base a
al guisador o la cúrcuma, pero en su versión fresca, no seca. Se le adiciona los ajos, se le adiciona el ají miskiuchu, que le da un pequeño picor. No es picante el juane, un pequeño picor, un pequeño toque, pero ese ají es de color verde para también darle el color al potaje. Entonces, este mixto, este aderezo especial, es el que nos va a permitir encontrar también un sabor único adicionado a la carne de cerdo molido que se le adiciona al preparativo del avispa juane. También tenemos el juane de arroz con gallina. Y esta versión de juane es más conocida por la zona de Tarapoto y elaborada más en esta parte. Tenemos, por ejemplo, que aquí en esta zona, ya no en la zona del Alto Mayo, va a tener aceituna y va a tener huevo, esta presentación de juane de gallina, lo que no tiene un avispa juane. Adicionalmente, ustedes conocen, estábamos comentando antes de ingresar al en vivo, que han visitado muchas personas, muchos turistas, la región San Martín por las fiestas de San Juan, que se celebra todos los años el 24 de junio. Entonces, este plato ya a vísperas de la fiesta de San Juan es preparado por todas las amas de casa y en el día central pues todos salimos a los ríos con nuestros juanes preparados y comemos y se disfruta mucho, ¿no?, de esta fiesta. También otra versión del origen del juane ya más adelante se va a decir que es en honor a Juan el Bautista, por eso el nombre juane y por eso también la forma un poco redonda que hace alusión a la cabeza de Juan Bautista. Eso ya cuando vienen los españoles y tienen el tema de poder mostrar un poco la Biblia, es donde se da también esta versión del nombre juane. Tenemos otras variedades de juane, como el nina juane. En esta variedad de juane, por ejemplo, el arroz es reemplazado por el huevo. Básicamente son huevos revueltos, adicionando ajito, se adiciona el culantro, se adiciona la presa ya cocinada de la gallina, se envuelve de forma redonda y se pone a asar en el carbón con esa hoja de bijao, que es muy empleada. Ustedes están viendo todos los juanes que tenemos, las presentaciones de juanes llevan la hoja de bijao. Si los ingredientes son introducidos, bien es cierto, por la cultura española ya, pero tenemos a nuestra hoja de bijao que está presente en estas versiones. También tenemos el juane de yuca, también con pescado salado. Se dice que este potaje es indígena y fue creado por la cocina amazónica. Es un plato ancestral. El juane de yuca, básicamente vamos a tener la yuca molida con el aderezo mishkina, que consiste también en guisador, en ajos, en cominos, todo ingresado a la masa de la yuca. Adicionalmente ya se pone en un pescado que ha sido previamente desalado y cocinado. Entonces se le da la forma del juane, de la forma redonda, y se lo pone a hervir por una hora y ya tenemos nuestro juane de yuca. Es muy, muy rico también. Cabe mencionar que en estos platos, por ejemplo, generalmente van acompañados acá en la región o en las casas ya de cada poblador sanmartinense de su ingiri. El ingiri es el plátano verde sancochado. Es muy empleado en la localidad, por los locales, ¿no? Tenemos la patarashka, la famosa patarashka. Y la patarashka justamente significa doblar o pegar, ¿no?, o envolver. La patarashka se elabora en base a pescados. Tenemos diferente variedad de pescados. Ustedes han podido ver algunas especies de pescados y no tenemos una especie en especial, sino que puedes hacerlo de tilapia, de una gamitana, de una palometa, de diferentes variedades. Consiste en aderezar, algunos lo aderezan porque la patarashka ya tiene su aderezo en base a ajito, en base al ají dulce que les había comentado, en base a un poquito de cebollita china, un toquecito de limón, su sal, su aderezo, envuelto en hoja y puesto a la parrilla. Y tenemos un plato muy saludable de pescado, prácticamente el pescado
comienza a sudar dentro de la hoja de bijao y de esa manera se logra cocinar y lo podemos acompañar con unos patacones, como pueden ver en la foto. Por ejemplo, esto es una comida también muy ancestral, ya practicada o elaborada por nuestros pobladores de las antiguas riberas de los ríos. También tenemos el chakra micuna, que significa comida de chakra. Es importante resaltar, por ejemplo, que dentro de las fiestas tradicionales vamos a encontrar esta variedad de comida. Son los pescados secos que son desalados y luego cocinados. Justamente es una forma de poder cocinar. Es algo muy regional, muy local. Ustedes encuentran, o cuando vamos a las localidades, en las fiestas patronales o en una época, por ejemplo, de trabajo comunitario o choba choba, como se puede llamar, o también cuando ayudamos a construir la casa de un vecino, entonces hacemos este chakra micuna, ¿no? Que consiste en cocinar los plátanos o las yucas y encima colocar el pescado o la carne ahumada, taparla con la hoja de bijao y una vez que esté cocida, poder retirar la carne, servirse con los plátanos sancochados que vienen a ser los ingiris y adicionar pues su ajicito, infaltable el ajicito en estos platos, ¿no? Y tenemos una gran variedad. Tenemos también los ceviches. Dentro de nuestra gastronomía, por ejemplo, acá les voy a mostrar, tenemos el ceviche de pupura de plátano. La pupura de plátano, ¿qué es? Me van a preguntar muchos de ustedes. Es la flor del plátano. Cuando el plátano ya ha producido, ha dado su racimo de plátano, en la parte final vamos a encontrar la flor, la pupura. Entonces, la parte del medio es la que nos sirve para elaborar el ceviche. Se lo cocina con salsita y luego se agrega la cebollita, se agrega el culantro, se agrega el ajicito charapita, el limón. Incluso algunos agregan cocona cortada en cuadritos y tenemos el ceviche de pupura de plátano. Tenemos el ceviche de coco. Dentro de la región San Martín tenemos bastante producción de coco. Incluso se está procesando en aceites, se está procesando en leche de coco que se está vendiendo en los supermercados y también se está exportando. Y el ceviche de coco es elaborado en base a la carne del coco, adicionándole la cebollita, adicionándole el limoncito, el culantrito, y tenemos nuestro ceviche de coco. También tenemos el ceviche de paiche. Ustedes pueden venir a los restaurantes y en las cartas ustedes van a encontrar un delicioso ceviche de paiche. Generalmente el paiche es una carne muy buena, muy deliciosa también. Se va a acompañar de los chifles o también como picor se le va a agregar el ají charapita que le da ese sabor especial, ese toque especial. También tenemos el ceviche de doncella. Ustedes pueden ver el ceviche de doncella con el ají charapita también que le da un toque muy especial, muy regional. Tenemos los apis y sopas espesas. En su visita por San Martín también pueden probar de un delicioso inchicapi. Inchi, que significa maní, api, que significa espeso. Este inchicapi es una sopa muy tradicional en nuestra selva y está elaborada, está hecha en base a maní molido, a maíz molido, en base a la gallina de chacra. El ingrediente también que le da un sabor muy especial es el sacha culantro. También se le adiciona unos trozos de yuca. Y también el inchicapi es servido con el plátano cocido o el ingiri, como les estaba mencionando. Una sopa muy potente, muy nutritiva. Tenemos el timbuchi de pescado. Esto es un equivalente a un chilcano, ¿no? En la costa. Es una sopa de pescado fresco que tiene básicamente sal, su sacha culantro, un toquecito de ajo y
se cocina el pescado y se sirve con su limoncito y su ajicito. Hay variedad de ajís para poder compartir este potaje. En cuanto también a unos acompañantes muy importantes dentro de la gastronomía, tenemos los ajíes y las ensaladas. Es muy importante porque la mayoría de platos se acompañan de estos ajíes o ensaladas. Por ejemplo, tenemos el ají de cocona cocida, el inchiuchu, que es un potaje elaborado en base a maní, y también tenemos la ensalada de cocona, que va a tener cebollita picada, que va a tener la cocona picada, agregando un toque de limón, la salsita y el culantro respectivo. Estas ensaladas generalmente se las va a acompañar con los potajes, ya que anteriormente se les estaba mostrando. Por ejemplo, un tacacho con cecina, les van a acompañar con una deliciosa ensalada de cocona, una salsa de cocona. Y así estos potajes también acompañan estas ensaladas, estos ajís, acompañan nuestros potajes amazónicos. Tenemos también nuestras bebidas típicas, porque ustedes saben que cada lugar tiene pues su aperitivo, tiene su bebida típica que acompaña esos platos deliciosos. Tenemos el masato como una bebida muy tradicional elaborada en nuestras comunidades nativas, elaborado en base a yuca sancochada, y luego es puesto a fermentar por unos 8 días y posteriormente ya está listo para convidar o para servir a los visitantes. Tenemos la chicha de maíz, también tenemos un aperitivo, bueno, puede ser un aperitivo, también puede ser usado o tomado después de haber ingerido los platos típicos para bajar un poquito, pues de repente ahí la grasita, si es un tacacho con cecina, ¿no? Tenemos un siete raíces, un chuchuhuasi. Tenemos entre otras bebidas, ustedes cuando visitan San Martín, visitan Tarapoto, van a encontrar una variedad de tragos. Y, por ejemplo, pueden encontrar el ubachado, que es elaborado en base a la uva regional, que está macerada con el aguardiente de caña. Generalmente se utilizan las frutas. Por ejemplo, acá tienen otra bebida regional que es el huitochado, el coconachado, el mishkichado. Todos terminan en chado. Chado significa macerado, ¿no? Macerado en aguardiente de caña. Tenemos gran variedad también de cócteles. Ustedes cuando vienen van a poder de bebidas afrodisíacas también. Y tenemos los dulces en la región San Martín. Por ejemplo, se conoce que la región San Martín no tiene como una pastelería así desarrollada, unos dulces propios, sino que estos se han ido desarrollando con el tiempo y hoy son muy populares porque en la región tenemos mucha fruta. Entonces, básicamente el postre siempre ha sido la fruta. Tenemos una gran variedad de papaya, de naranja, de piña. Entonces, siempre hemos tenido la fruta y la fruta siempre ha sido el postre. Pero, por ejemplo, acá les menciono unos dulces que ya con el tiempo se han hecho tradicionales y que son pues consumidos en los lonchecitos con una tacita de café o una tacita de chocolate, de cacao. Y caen muy bien, ¿no? Tenemos los puchcos. Tenemos las rosquitas de almidón, que son hechas en base al almidón de yuca. Tenemos los bizcochuelos de maíz también. Tenemos más variedades. Estas son solamente algunas que les puedo mostrar. Y las más conocidas, ¿no? Bueno, eso sería toda la presentación, amigos. Sin duda, pues encontramos mucha variedad de platos. Nos quedaríamos quizás más tiempo compartiendo con ustedes, no terminaríamos, será una segunda parte, Claro que pero sí. sería cuestión de que invitarles, ¿no? A que visiten Tarapoto, que visiten la región San Martín, que puedan conocer un poquito más de la gastronomía y del turismo en estos lugares. Así es. Roxana, ¿qué, no? Enrique, ¿me permites decirle a Roxana qué importante lo que menciona, ¿no? En cuanto a sus dulces de San Martín, se conserva esa tradición, lo que en su momento, pues me imagino habrá generado novedad cuando se empieza o se inicia
hacer estas elaboraciones de pastelitos, de rosquitas, pero que en la actualidad, a pesar de la evolución que hay con otros nuevos ingredientes también, como es ahora la gastronomía, pero se sigue conservando esta tradición. Y creo que me imagino, de la misma manera debe ser la gastronomía, así como nos has explicado de cómo es la preparación, utilizando las hojitas de bijao, con el pescado, muy natural, muy saludable la gastronomía. Y eso es lo que realmente rescatamos de cada uno de los expositores de las regiones que nos presentan, ¿no? O sea, rescatar, el valorar nuestros productos que dan en el lugar y que no se pierda con el tiempo la tradición auténtica que caracteriza a cada región. Así es, Zoila. Sin duda, el reto que tenemos es poder revalorar, ¿no? Que nuestros visitantes conozcan nuestros insumos, nuestra biodiversidad, conozcan parte de la tradición. En un inicio, la gastronomía regional o amazónica, porque en general la gastronomía amazónica tiene ciertas similitudes con la diferencia de algunos insumos, es que es totalmente sana, totalmente natural, ¿no? Las especias y otras variedades ya se han introducido luego por influencia andina o por influencia española, pero si tú te vas a una comunidad, básicamente ellos comen de forma muy natural, ¿no? Sí, exactamente. Muy interesante en toda su explicación, ¿no, Enrique? Lo que nos ha en todo este momento que tenemos, porque sí, nos queda muy corto el tiempo y que sí, prometemos tener una segunda parte con la región San Martín, porque es muy extenso para que nos sigas contando. Hay algunas dudas, consultas, me imagino, en la página, Enrique. Así es, Soyla. Y antes de finalizar, quiero tomarle la palabra a Roxana, porque muy pronto vamos a coordinar con ella una ruta gastronómica para ir mucha gente de Lima, ¿no? A visitar esta hermosa región de Tarapoto, de San Martín, de Lamas, ¿no? Río Viseo. Y yo me quedo con el frío que hace aquí en Lima, un timbuche quedaría pero espectacular, ¿no? Sí. Vi la foto y el pescadito que estaba en la carachama, que estaba en... Nos hacía ojitos, ¿no? Nos hacía ojitos para poder disfrutarla. Así que vamos a ir muy pronto. Esperamos organizar muy pronto una ruta gastronómica en Tarapoto contigo, Roxana, en la cabeza. Así que, y de repente ir con un grupo considerable de limeños a poder disfrutar de estas maravillas. Aparte, una de las cosas que hay que valorar, y también rescato lo que dice Zoila, es de que el estilo de vida saludable en la comida de San Martín, y específicamente en la comida amazónica, ¿no? De esta región hermosa, es muy saludable. El bijao son asados, prácticamente casi todos los platos cocidos o trabadas, las proteínas, son asadas al fogón o a la parrilla, ¿no? Y sin aceite, sin muchas especias, se utilizan no solamente la planta de bijao, se utilizan muchas otras plantas más que le dan esa textura, ese aroma, esos condimentos, que esos sabores que solamente en esta región uno las puede encontrar. En los estilos de vida saludables están de ancestralmente en la Amazonía, ¿no? Y eso es algo que hay que volver a rescatarlo hoy en día, ¿no? Te agradezco muchísimo, Roxana, por ilustrarnos, ¿no? También llevarnos de la mano por todos estos saberes y sabores de tu región, San Martín. Muchas gracias, Roxana, también. Muchas gracias y con gusto. Exposición. Gracias, Zoila. Gracias, Enrique. Y con gusto, cuando ustedes vengan, encantada de poder atenderlos y poder hacer esa ruta gastronómica. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Estuvo con nosotros Roxana Rivera desde la ciudad de Tarapoto y es gerente general de DKM Explorer y es socia ejecutiva del Patronato Gastronómico del Perú. Agradecemos muchísimo y también felicitamos a todos los tarapotinos que están celebrando sus 239 años de Fundación Española. Un abrazo para todos y muchas felicidades. Así que no hay tiempo para más. Estuvo acompañándonos ahora Paola Álvarez en la programación, en la mesa de conducción, y también un abrazo grande para Manuela Mendoza, que está un poco delicada de salud y esperamos una pronta mejoría para ella. Sí, un abrazo muy grande para Manu, que se recupere, se le extraña. Se le extraña, así es. Muchísimas gracias a todos, vamos a agradecer a la Casa de la Gastronomía Peruana.
Somos soldados del patrimonio cultural. Gracias al Patronato Gastronómico del Perú. Salvando vidas a través de la alimentación. Muchas gracias a Travela. Reserva tus boletos aéreos y seguros de viaje con tarifas especiales a Estados Unidos. Gracias a Crece Perú Internacional. Que te acerca al mundo académico, empresarial y cultural de los principales países del mundo. A los amigos de ICE Consulting Service. Que tu negocio genere una propuesta de valor única, diferente y que conecte con el mercado y con tu cliente objetivo. Y a todos los aliados de la Caravana Solidaria. Servir a otros y hacer el bien, juntos por un mundo mejor. Paola, Zoila, no hay tiempo para más. Nos vemos pronto en Tarapoto. Chao, Roxana. Nos vemos, gracias. Nos vemos, nos vemos. Chao, cuídense, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Saludos buen para... fin de semana para todos. Para todos. Muchas felicidades. Gracias. Hasta pronto.